Vamos a ver cómo podemos cambiar lo que es nuestra área de trabajo, lo que es el, el espacio que tenemos de nuestro documento. Ya habíamos visto que tenemos lo que es el zoom. Digamos, vamos a tener lo que es el 100%. Que depende de nuestra pantalla, pues puede abarcar un poco más. O el... Nosotros aquí le podemos decir fit on screen. Ya lo tenemos. También podemos irnos a lo que es la vista. Y dentro de la vista le podemos decir el zoom in. Que en este caso va a ser lo más grande o el zoom out de vista le podemos decir zoom out y lo va a ser más pequeño como pudo observar tenemos hay shortcuts en el caso de las Mac vamos a tenerlo con la tecla comando en el caso en el caso de las PCs con la tecla más por ejemplo comando y decimos la tecla más y entonces nos vamos a ir un nivel si bien estamos creciendo sobre la lista que tenemos el próximo será 400, 600, 800, etcétera. Entonces, si le damos comando en el caso de las Mac, comando y la tecla más simultáneamente, entonces estamos creciendo dependiendo de lo que tengamos en esta lista. En sentido contrario, si le vamos a dar lo que es el comando y la tecla menos en las Mac o control y menos en las PCs entonces estamos creciendo para arriba o para abajo respectivamente también nos podemos ir a vista y decir el fit artboard in the windows con lo cual vamos a fijar pues lo que es nuestro 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 área de, de arte nuestro espacio de nuestro trabajo también vamos a tener vamos a hacerlo un poquito más grande digamos 600 y si le damos comando, y el número 0 simultáneamente, entonces vamos a tener el mismo proceso de ajustarlo. También nos podemos ir a lo que es la parte de la vista, al menú vista, y decirle actual size. También tenemos lo que va a ser el comando 1, actual size. Ese es el tamaño al 100% vamos a decirle por ejemplo comando 0 para que se ajuste y otra vez comando en el caso de las Mac o control en el caso de las PCs 1 y entonces se va a ir automáticamente el 100%. En mi caso por el tamaño de mi monitor, bueno, pues no es este llega a salirse un poquito. En este caso le decimos comando 0 y lo va a ajustar al que yo tenga, al porcentaje que yo tenga en mi área de trabajo si ven aquí es un 78% también le podemos decir que fije todo en la ventana si nos vamos a vista le podemos decir fit all in windows para que fije todo y bueno entonces en este caso tenemos dos áreas de, de trabajo o dos, dos, dos artes que tenemos aquí y entonces lo fija todo esto lo hicimos por medio de vista y fijar todo en ventana. Y también aquí tenemos lo que es el shortcut. Este símbolo en las Mac representa la tecla alterna o option. Entonces sería option, comando y cero. Curiosamente en las Mac la tecla option dice alt. Entonces es comando option, le decimos 0 y entonces lo está fijando comando 0, pues bueno, nuevamente vamos a tener uno de nuestros de nuestros trabajos podemos tener más de uno, también podemos tomar lo que es la lupa o podemos hacerlo con, ya observo ahí con la letra Z, si yo tengo por ejemplo seleccionada mi cursor negro o mi herramienta de selección yo le puedo pulsar la tecla Z y entonces ahí aparece un una lupa con un símbolo de más si yo le doy clic sobre cualquier área de trabajo entonces lo estoy amplificando y si observan estamos navegando sobre estos que se llaman presets es decir ya están preestablecidos esos tamaños preestablecidos cada vez que yo cada vez que yo le dé clic hasta que bueno ahí desaparece también si yo pulso lo que es la tecla Opción dentro de las Mac o alterna la tecla alterna dentro de las PCs y pulso el ratón, le hago clic, estoy haciendo un zoom a menos. Ahí estoy. Entonces disminuyendo con opción y sin opción me estoy yendo al, al más. Si nosotros le damos la tecla Option en las Mac o Alt en las PCs y pulsamos dos veces el ratón, clic-clic, pues ahí está mostrando lo que son todas las áreas de trabajo. Vamos a darle Comando 0 en el caso de, las Mac, de la Mac para fijar lo que es nuestra área de trabajo. También nosotros con... La lupa seleccionada podemos arrastrarlo y amplificar un área. En este caso, con botón sostenido, estamos aquí. Se pone lo que es un cuadro, lo soltamos y entonces se amplifica lo que es el área. Nuevamente, le vamos a dar comando 0 ¿sí? y vamos a seleccionar un área y esa área es amplificada. Otra manera de regresar y fijar lo que es nuestra área de trabajo a, a nuestra pantalla va a ser con pulsando dos veces sobre la manita que está en este lado. Bueno, y ya que hablamos de la manita, nosotros la podemos activar por medio de la tecla H de Hand y simplemente con botón sostenido nosotros podemos arrastrar lo que es nuestra área de trabajo. Entonces con Z llamamos a lo que es la lupa, podemos seleccionar un área arrastrando con un botón con el mouse sostenido y por medio de H, que es Hand, entonces podemos arrastrarlo. También otro shortcut que tenemos para Hand, digamos vamos a seleccionar nuestro cursor negro y si nosotros le damos barra espaciadora, automáticamente se pone la manita y la podemos mover con nuestro ratón. Cuando nosotros soltamos la barra regresa al comando anterior o a la herramienta anterior que en este caso era el de selección. Y bueno recuerden que los shortcuts únicamente funcionan si no está seleccionada la herramienta de texto. Cuando nosotros seleccionamos nuestra herramienta de texto la B pues nos va a traer una V y la H, la H, etc. no funcionan los comandos, los comandos únicamente funcionan cuando no está seleccionada las herramientas la herramienta de texto en este caso le vamos a decir por ejemplo barra espaciadora y podemos con botón sostenido mover lo que es nuestro nuestro, nuestro trabajo o con doble clic en hand fijarla también tenemos lo que es el comando 0 para fijar lo que son nuestras áreas de trabajo